acompañantes de viaje, listos para recorrer París a través de nuestra cámara? Como saben, y si no es así se lo dejamos en la descripción, tenemos en el canal 3 videos con itinerarios para 3 días, detallados día a día. Es un itinerario con los imprescindibles de la ciudad para que puedan organizarse en una primera visita. Pero ahora queremos agregar unos videos con rutas alternativas, tanto por si ya no es tu primera visita, como si tienes más días que 3, o porque simplemente quieres agregar lugares en tu estadía. Esta primera ruta alternativa la llamaremos Ruta por las Galerías y Pasajes de París, aunque en el camino descubriremos también otras cosas. Esta ruta la haremos toda caminando, porque verán qué cerca están uno de otros todos los lugares que visitaremos. Comenzaremos por 2 grandes almacenes famosos en París, para que luego que los conozcas y subas a sus miradores, quieras adentrarte en un París de menos turistas y más gente local. Esta ruta te llevará un total de caminata de 3 kilómetros y medio aproximadamente, contados desde la primera visita a la última. El costo, 0 euros, ya que no tendremos entrada de pago ni tickets de metro. En el medio pararemos por un refrigerio y mostraremos los precios del mismo. ¿Preparados? Estoy ansiosa por transportarlos a esa París mágica. Cerramos los ojos y nos vamos a los almacenes Printemps Haussmann. Ubicadas en el distrito número 9, las galerías Printemps Haussmann son un gran espacio comercial de moda y lujo repartido en 3 edificios. Pero todo esto no es lo que nos atrae hasta aquí, sino la belleza de su arquitectura y su gran mirador. El 11 de mayo de 1865 nace la empresa O. Printemps, y decidieron sus creadores hacer construir sus primeros grandes almacenes en el cruce del Boulevard Haussmann y de la Rue du Havre, a pesar de su lejanía en la época del núcleo más céntrico de París. Nos vamos a encontrar con una cúpula admirable, realmente una belleza toda la construcción, pero además con uno de los mejores miradores de París y lo pueden visitar de manera gratuita. Es esta una muy buena visita, tanto si es tu primera vez en París como si no. En ciertos puntos encontrarás marcados los selfie spots para poder tomarte las fotos con las mejores vistas. Aunque, como verán, no era el caso ya que una grúa arruinaba la panorámica. Una vez arriba, no solo miren los tejados parisinos, sino el propio techo de Printemps, porque es una belleza. Caminaremos ahora tan solo 400 metros y nos dirigiremos a la icónica galería Lafayette Haussmann. Última parada antes de empezar con los pasajes de París. Estos grandes almacenes datan del año 1893, cuando 2 primos deciden su creación. Ubicada muy cerca de la Ópera Garnier,
También podemos encontrar moda, lujo y mucho más, pero nos detendremos en la belleza de su arquitectura interior. Y acá también visitaremos el mirador y de manera gratuita. Sin lugar a dudas, para mi gusto, uno de los mejores miradores de París. Como verán, hay varias cosas que pueden visitar en la capital francesa que no son de pago. ¿Viste nuestro video de las cosas gratis que puedes hacer en París? Te lo dejamos en la descripción si no es así, pero míralo, tienes un montón de opciones sin realizar ningún desembolso. Podemos detenernos a observar el edificio de la Ópera Garnier, que si lo han visto y recuerdan, lo visitamos en nuestro segundo día de itinerario por París. Y ahora sí, comenzaremos nuestro recorrido por los Passages de París. Caminaremos ahora a 1 kilómetro desde las Galerías Lafayette, que dicho así puede parecer mucho, pero que en realidad al comenzar a caminar por las calles de París ni te das cuenta. Y llegaremos al Paseo Cubierto Verdot. El Passage Verdot une la Rue Faubourg Montmartre con la Rue de la Grande Chevalerie. Llegamos, como dijimos, al Paseo Cubierto o Passage Verdot, en la zona de los grandes bulevares, seguimos en el distrito número 9. Está ubicado en la prolongación de otros dos paseos muy conocidos, Les Panoramas y Jouffroy. Este pasaje, junto con los dos que nombramos y que veremos inmediatamente, forman un lugar de paseo muy original. Cantidad de anticuarios o tiendas insólitas, libros antiguos, tarjetas postales, máquinas de fotos de colección, se han establecido en el Paseo Cubierto de Verdot. No podemos dejar de admirar las preciosas fachadas de las tiendas, bañadas de luz gracias al elevado techo acristalado. Yo no sé si este tipo de recorridos le gusta a todos, pero internarse en estos rincones tiene para mí un encanto muy especial. Como siempre, les dejo en el blog un mapa con el recorrido para que lo puedan ubicar fácilmente si lo quieren hacer. Tan solo cruzando la calle, encontraremos el próximo pasaje cubierto. Passage Jouffroy. Construido en 1836, el Passage Jouffroy ha sido uno de los pasajes cubiertos más concurridos de la capital desde su creación. Está situado enfrente al recién visitado Passage Verdot y como prolongación del próximo que visitaremos, el Passage des Panoramas.
es más encantador aún que el anterior, con su bella arquitectura de hierro y cristal. El otro atractivo de este pasaje Jouffroy es la variedad y originalidad de los establecimientos que tiene. Encontramos acá al Museo Grévin y sus famosas figuras de cera. Una antigua cervecería del siglo XIX, el Hotel Chopin y muchas más tiendas originales completan la visita. Bastones viejos, libros antiguos, fotos viejas y mucho más nos acompañarán durante el trayecto. Debo decirles que este me gustó mucho más que el anterior. Y nuevamente cruzamos solo la calle y nos encontraremos con el Passage des Panoramas. El Passage des Panoramas es el primer pasaje cubierto de París. Fue construido en 1799 y el lugar ha conservado su encanto con los comercios antiguos. Este pasaje comercial está declarado como monumento histórico. Es uno de los centros más importantes del comercio filatélico de la ciudad y a lo largo de sus 133 metros de intensa actividad conviven comercios de alimentación, tiendas gourmet, así como los coleccionistas de tarjetas postales, monedas, autógrafos y sellos antiguos. Se pueden seguir admirando los viejos decorados, tales como el de una antigua chocolatería y una de las imprentas más antiguas del París, Stern. Inaugurado en 1807, el Teatro de Varieté aún ofrece una cartelera con espectáculos y comedias. Si están pensando que cada uno de estos pasajes es más lindo que el anterior, es verdad, yo pensé lo mismo cuando los visité. Y ahora, dejando atrás este pasaje cubierto, paramos por una cerveza y una tabla de quesos para descansar un ratito. 8,50 € la cerveza de 50 mililitros para que tengan una idea. Ahora, algo más descansados, continuamos caminando, pasando por el Palacio de la Bolsa y seguimos con ese encanto de las calles parisinas. Haremos ahora 700 metros más y llegaremos a dos puntos muy lindos en esta visita. La Galería Vivien, para seguir con esta ruta de galerías y pasajes, pero veremos primero, porque está tan solo a unos pasos, la Biblioteca Nacional C de Richelieu y entraremos a la misma para ver su gran salón. La sede Richelieu-Louvois de la Biblioteca Nacional de Francia se encuentra en el segundo distrito. El edificio original data de 1368 y fue transformado radicalmente en 1860. Se puede ingresar de manera gratuita y si estás por la zona vale la pena hacerlo. Visitamos ahora una bonita galería, Galería Vivien. La Galería Vivien, construida en el año 1823, es una de las galerías más emblemáticas de París y vale la pena visitarla. Está situada detrás de la Biblioteca Richelieu que acabamos de visitar y muy cerca del Palais Royal, al que iremos luego. Si miras hacia el suelo, podrás admirar sus mosaicos con motivos muy coloridos, y si levantas la mirada, podrás apreciar el precioso techo acristalado que deja pasar la luz.
También acá encontrarás muchos y variados comercios, tiendas de prêt-à-porter, casas de té, tiendas de golosinas, bodegas de vino, libros antiguos. Una de las que nos llamó mucho la atención fue la bodega de vinos, maravillosa. La bodega Lucien Legrand data de 1880. Si bien los hermanos Legrand no son los fundadores, la adquieren al poco tiempo y la convierten con el paso de los años en esta hermosa y exitosa vinoteca. Y dejando esta famosa galería, dirigiremos nuestros pasos hacia la Galería Colbert, que está ubicada casi al lado. Solo pasaremos, ya que no nos dejaron filmar. Esta agradable galería cubierta es propiedad de la Biblioteca Nacional y, a diferencia de las otras galerías parisinas, no tiene ninguna tienda. Justo enfrente continuaremos el paseo por el Passage des Pavillons y desembocaremos en el jardín del Palais Royal. Con 33 metros de largo, el Passage des Pavillons ostenta el título del pasaje cubierto más pequeño de París. ¿Qué más decir? Llegamos a los jardines del Palacio Real. Creados por el cardenal de Richelieu en 1633, muy cerca del Museo del Louvre, el Palais Royal y sus jardines recibieron a las familias reales hasta la construcción de Versalles. Los que han visto Emily en París recordarán a Emily y Mindy en estos bancos y sus largas charlas. Columnas de Buren fueron encargadas al artista Daniel Buren y están situadas en el patio cerca del jardín. Las 260 columnas rayadas en blanco y negro merecen la visita y se han convertido en uno de los símbolos de París. Después de pasar un buen rato tratando de hacer las fotos sin gente en las columnas, misión imposible, cruzamos y nos dirigimos a la Plaza de Valois a unos 200 metros. Y si son seguidores de Emily en París, reconocerán acá a Savoir, la agencia de marketing en donde trabaja Emily, y el bistrot en donde se juntan varias veces. Ahora, en un corto recorrido, iremos a la última galería antes de terminar este paseo en el Louvre. La Galería Vero Dodat es otra de las galerías techadas o pasajes cubiertos. Aunque no sea muy larga, tiene un interesante efecto de perspectiva logrado por los rombos negros y blancos del suelo. Construida en 1826, es considerada monumento histórico desde 1965. Unos pocos pasos nos distancian de nuestro destino final, el Museo del Louvre. Por acá terminamos la ruta de hoy. Como habrán visto, los puntos están todos muy cerca uno de otro y el recorrido te va llevando casi sin darte cuenta. En el blog les dejo el orden en un mapa por si los quieren hacer. Si el video te ha gustado, pero principalmente si te ha servido de ayuda, no olvides suscribirte y darle like. Acompañantes de viaje, hasta nuestra próxima ruta alternativa por París o hasta alguna otra actividad que encontraremos en la Ciudad de la Luz.